Los pueblos que no conservan su historia, tradiciones, usos y costumbres están destinados a desaparecer. Este pensamiento sirve de base para recordar el aporte que han efectuado a través de los tiempos miles de personas que con sus ideas y trabajo contribuyeron a la identidad actual de nuestro país. Manifestaciones culturales en las letras, pintura, música, investigación científica, deportes, actividades laborales relacionadas con la tierra y el mar, acciones heroicas en diferentes épocas, dan testimonio de nuestra manera de ser. A lo largo de estos casi 5 siglos, en este espacio físico, se fue formando un espíritu que nos ha llevado a ser una nación
respetada en el mundo y muy cercana a vencer el subdesarrollo. La historia del Valle de Cuyo, como denominaban a esta localidad los indígenas que la poblaban, se remonta a la época de la colonia hispana, don Diego de Almagro accedió a este lugar siguiendo la ruta que hacían los incas, quienes desde Quillota cruzaban Limache y la actual Villa Alemana para acceder a la zona del Marga Marga, y de allí alcanzan las tierras de Orozco. Aunque legalmente esta ciudad aparece fundada el 23 de octubre de 1753, recibiendo el nombre de Villa de Santa Bárbara de la Reina de Casablanca, en honor a Doña Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VII, la verdad es que los orígenes de su historia se remontan al siglo XVI. En aquella época pasó también don Pedro de Valdivia, siguiendo la huella de Diego de Almagro. En 1553, don Juan Bautista Pastenes recibió una merced de tierras que fue el punto incentivador para la llegada de población. Debido a los atractivos que generaba en la época, los sucesivos descubrimientos de yacimientos, minerales de oro y plata. Más tarde, se incorporó el trabajo en cueros y sebo, para ser exportados al Perú. En el siglo XVIII fue fundada la ciudad, dándose a cumplimiento las ordenanzas reales de reunir a la población en ciudades para vivir en orden y policía. El gobernador de Chile, don Domingo Ortiz de Rosas, funda la incipiente ciudad en unos terrenos donados por don Joseph de Mont y Cabura. Después de un lento progreso, en 1796, se establece el primer trazado urbano con el primer plano oficial de la naciente villa, donde se distribuyen los espacios para las actividades ciudadanas y las propiedades particulares. Casablanca es una pequeña aldea donde hay una bonita iglesia, cerca de 40 casas y algunas tierras cultivadas. Camino empolvado, se huele el fresco olor a hierba.